El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, y el embajador de Estados Unidos en Chile, Michael A. Hammer, firmaron un convenio de actualización del software 7.0 CODIS para el Registro Nacional de ADN, cuya primera versión fue cedida por el FBI al Servicio Médico Legal el año 2002. Hoy día hemos dado un paso muy importante en la seguridad ciudadana. Aquí hemos firmado un convenio con el FBI para mejorar nuestras capacidades de análisis en los casos de ADN y todo lo que significa la investigación criminal. Necesitamos coordinar a los distintos estamentos, a la Fiscalía, al Servicio Médico Legal, a Gendarmería, al Registro Civil. La actualización de esta plataforma permitirá al Servicio Médico Legal mejorar sus capacidades de análisis para la identificación de personas y la búsqueda de perfiles genéticos, lo que también tendrá un impacto importante en la investigación criminal. Mediante la comparación o cotejo entre las huellas genéticas provenientes de muestras biológicas de personas cuya identidad se desconoce con las huellas genéticas de personas cuya identidad es desconocida. Amplía las posibilidades de identificar personas que son acusadas de cometer graves delitos, estamos hablando de violadores en serie, personas que han cometido homicidios, aumenta las posibilidades de comparación del ADN de estas personas inculpadas respecto a las evidencias que puedan haber quedado en el sitio donde se cometieron estos delitos, restos biológicos de los cuales es posible extraer ADN y también ampliando el número de pedacitos de ADN, se amplían las posibilidades identificatorias de las personas que están siendo inculpadas, sea para ratificar la responsabilidad en estos hechos como para excluir la responsabilidad, es decir, para declararlos inocentes. Todo lo que significa el poder cruzar información entre condenados, evidencia de víctima, imputados, nos permite cruzar temas que a veces llevan a éxito. Extranjeros en diversas partes del país aprueban el convenio de salud para inmigrantes que permitirá que puedan acceder a distintos servicios. Autoridades confirman que se buscará legislar para estos grupos. La justicia determinó no sancionar a los gendarmes que esposaron a tres niños mapuches en el tribunal de Coyipulli a fines de octubre. Y en Portavoz Noticias les contamos de los preparativos en Aysén para una nueva temporada de cruceros. Se espera que más de 17.000 turistas lleguen por esa vía a la zona. Con el auspicio de Campaña Alto a los Incendios Forestales. De ti depende prevenirlos. Provida, una compañía MetLife para estar cerca de ti toda la vida. Presenta. Portavoz Noticias. Comenzamos una nueva edición de Portavoz Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. El jefe nacional de extranjería ratificó en Antofagasta el convenio de salud para extranjeros con visa en trámite. Cerca de 40.000 personas podrán acceder a distintos servicios de manera más fácil en el norte. Antofagasta Televisión nos amplía. Ellos son Ángel y Jenny, ciudadanos extranjeros que llegaron a Chile en búsqueda de una mejor calidad de vida para su familia. Ambos tomaron esta decisión en distintas circunstancias, pero coinciden en que lo único que quieren y necesitan es trabajar y lograr esa tranquilidad que les arrebataron en sus países de origen. Veo que la gente camina sin ningún problema. Ya ahorita en nuestro país usted ya no puede caminar por las calles a tempranas horas, 7 de la tarde o noche. Usted no puede caminar, hay una desconfianza en la sociedad porque si usted ve a alguien que viene en una bicicleta, usted no sabe si viene a asaltarlo o a matarlo. Al igual que Ángel, Jenny Fernanda arribó a la ciudad de Antofagasta hace cerca de 2 años. Y aunque su estadía ha sido un poco compleja por la constante discriminación que ha padecido por su color de piel, ella se considera bendecida. He dado con gente muy buena, me han apoyado a pesar que llegué sola. Ha sido difícil, obviamente sí, porque extraño mucho a mi familia, a mi madre, a mi hermana, pero que echarle ganas nomás. Historias como estas hoy fueron conocidas en el marco del 5º Seminario de Inmigración organizado por la Universidad Católica del Norte, en la que se hizo presente el Jefe Nacional de Extranjería e Inmigración, Rodrigo Sandoval, quien aprovechó esta instancia para ratificar el anuncio promulgado por la ministra de Salud referente al convenio de salud que estará vigente desde ahora para que todos los extranjeros que se encuentran con visa en trámite puedan acceder al servicio de salud pública.
Ojo, aquí no les estamos regalando nada. Estas son personas que cotizan como cualquier chileno y que por una deficiencia del Estado en términos de la demora en la entrega de las visas, encontraban postergado su acceso a la salud. Pero entendámoslo bien, no le están regalando nada. Les estamos permitiendo que accedan a prestaciones sociales que ellos están contribuyendo a financiar. Asimismo, el director dejó claro en su exposición que Chile necesita modernizar su ley migratoria para avanzar hacia una política migratoria nacional. En lo que corresponde al Estado de Chile, al gobierno de Chile, nosotros nos hemos comprometido en primer lugar a hacer las mejoras necesarias para que los procesos de gestión migratoria, es decir, los procesos de acceso a los beneficios de visa, permanencias definitivas, tengan la velocidad adecuada y un tiempo decente. Distintas organizaciones sociales que trabajan en pro de defender los derechos del migrante, como también en lograr una interculturalidad en la comuna, participaron de esta jornada. Asimismo, ciudadanos extranjeros compartieron experiencias con los asistentes para que conocieran más de cerca su real y actual situación. Lo decíamos en titulares, la justicia determinó no sancionar a los gendarmes que esposaron a 3 niños mapuche en el tribunal de Collipulli a fines de octubre de este año. El ministro José Antonio Gómez aseguró que los efectivos cumplieron con el protocolo establecido. La situación fue dada a conocer a través de la red social Twitter, causando una fuerte polémica a nivel nacional que incluso motivó una mesa de trabajo entre el gobierno y la institución para revisar los procedimientos. El ministro agregó además que hasta ahora se han revisado los procedimientos para evitar que se produzcan situaciones de alarma pública cuando involucren la protección de los jueces en el traslado de los imputados. Cambiamos de tema, la región del Biobío continúa liderando el desempleo en el país con un 8,2% según una nueva medición del INE. Estancamiento que en la zona es percibido, según la encuesta de Cor Biobío. En su visita a Concepción, el subsecretario de Desarrollo Regional afirmó que se está tratando de dar más atribuciones a las autoridades locales. El informe es de TVU. La región del Biobío presenta una serie de desafíos por delante. Uno de ellos es combatir la alta cifra de desempleo, la que alcanzó un 8,2% en el trimestre agosto-octubre, siendo un 0,7% superior a igual periodo del año pasado, pero 0,1 puntos menor que el trimestre anterior. Tema que preocupa en la zona, y así lo reflejó la encuesta de percepción de Cor Biobío, en donde las personas ven un estancamiento en la región, problemática en el desarrollo que el gobierno busca trabajar, dando mayores atribuciones a las autoridades locales y con ello a las regiones. Chile ha estado muy estancado, se ha administrado de manera muy plana, básicamente se administra a partir de instrucciones que vienen de la capital. Lo que nosotros buscamos es revertir esta situación y hacer que los actores locales se empoderen, tengan más recursos, tengan más facultades, más autonomía. Es que durante la jornada llegó hasta el Biobío el subsecretario de Desarrollo Regional, quien se reunió con autoridades locales. En Concepción estuvo en el municipio donde se busca trabajar diversos temas, uno de ellos el que tiene que ver con la construcción definitiva del siniestrado Mercado Central. Hemos revisado aquí la situación administrativa del proyecto y esperamos que se licite en el mes de diciembre, de tal manera que el próximo año esté funcionando. Y mientras tanto también hemos revisado la compra de los terrenos del mercado actual, de tal manera que vayamos en paralelo con la construcción del mercado de emergencia y también empecemos ya a resolver definitivamente el problema del mercado. Se espera que el segundo semestre del 2015 estén listas las instalaciones del mercado provisorio, proceso que estará a cargo de la municipalidad penquista y que tiene un plazo de funcionamiento de 4 años, periodo en donde se debe trabajar por las instalaciones definitivas. Respecto al mercado provisorio, pero también el trabajo que estamos realizando con el mercado definitivo. Aquí hay un proceso y una propuesta por parte del gobierno regional y que nosotros como municipio estamos de acuerdo en ese trabajo, que es de expropiación. Esos son recursos que nos tienen que llegar a través del Ministerio de Vivienda. Aunque no fue el único tema de conversación, de hecho, uno de los puntos que preocupa tiene que ver con el mal estado que presentan las veredas de la capital del Biobío, en donde incluso una mujer falleció luego de tropezar en una de ellas y ser alcanzada por un bus de la locomoción colectiva. Reunión que se extendió por casi una hora y en donde se espera dar solución a los temas pendientes en Concepción. Y en Punta Arenas se reunieron los alcaldes de las denominadas ciudades puerto. Los ediles de las ciudades con terminales portuarios exigieron una nueva ley de concesiones. Nos cuenta ITV Patagonia. El uso a favor de la comunidad del borde costero, poder participar en los directorios de las empresas públicas y privadas, son dos de las propuestas que los municipios puertos esperan lograr prontamente con la creación de una nueva ley. En octubre tuvieron el respaldo presidencial para legislar una ley puerto que otorgue mayores beneficios. Los alcaldes recorrieron Antofagasta, Arica, Iquique, San Antonio, Valparaíso, Puerto Montt y Punta Arenas para dar a conocer sus metas y objetivos.
que también implique reconocimientos a las provincias. Una parte importante de los recursos que vienen por arrendamiento, que vienen por concesión, que vienen por ingresos y que van al erario nacional, al centro del país, la idea que en términos porcentuales una parte de eso se ubique en la ciudad sede del puerto y otro componente sea también distribuido en las ciudades que conforman la provincia o región donde está ubicado el puerto. Tienen claro el objetivo de asociarse y potenciar una estrecha colaboración en la descentralización de recursos. El próximo año la ciudad de Punta Arenas albergará un encuentro mundial de ciudades puertos que está a cargo de Sevilla, como parte de las celebraciones de los 500 años del descubrimiento del estrecho de Magallanes, y donde los puertos chilenos también se harán presentes. Hacemos la primera pausa en esta edición de Portavoz Noticias. Regresamos en segundos. Para que nunca más volvamos a ver esto en Chile, digamos alto a los incendios forestales. Reutiliza tus residuos, ordena los desechos después de trabajar en el bosque. Utiliza el fuego solo si es necesario. Planifica la quema con tiempo. Avisa en las oficinas de CONAF. Frente a una amenaza de incendio, avisa inmediatamente a CONAF, bomberos, PDI o a Carabineros de Chile. De ti depende prevenirlos. Digamos, alto a los incendios forestales. Yo no confío en cualquiera. Menos cuando se trata de mi platita. Por eso elegí Provida. Porque tiene más de 30 años de experiencia en Chile. Me conocen y me dan todas las herramientas que necesito para mejorar mi pensión. Y ahora que son parte de MetLife, líder mundial en planes de protección. No hay donde perderse. Para que elijas la vida que tú quieres vivir. Hoy Provida es una compañía MetLife con todo el respaldo y la experiencia que tú necesitas para estar cerca de ti toda la vida. Provida, una compañía MetLife. Hola. Quiero dos entradas con el 50% de descuento de la zona, por favor. ¿Su código? Muchas gracias. Raro es no aprovechar los descuentos de la zona. Aprovecha de alentar a tu equipo con un 50% de descuento y conoce más beneficios en entel.cl/zona, el club de beneficios de todos los que tienen Entel. El año 2007, el Servicio Médico Legal creó el Banco de Muestras de Sangre de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos sin entrega de restos para facilitar la identificación de los cuerpos encontrados o los que se puedan encontrar en el futuro. La campaña Una Gota de Sangre por la Verdad y la Justicia nace para completar este banco de muestras genéticas de familiares de víctimas de la dictadura. Es un equipo que a mí me parece que realmente tiene mucha intención de buscar la verdad, de ayudar a los familiares. Entonces, en ese sentido, yo me siento muy, muy agradecido. Todavía no se pueden reconocer mucho, la mayoría más bien. Y eso son cosas que la gente en general no sabe y cosas que hay que revertir y que con la fuerza de los jóvenes es importante. Con ello, se busca identificar a las familias de víctimas de las cuales aún no se tiene registro de un universo aproximado de 2.000 muestras que faltaría por tomar tanto en Chile como en el extranjero. La donación de muestra de sangre y los análisis genéticos para los familiares son 100% confidenciales. Pueden colaborar en la toma de muestras todos los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos sin entrega de cuerpos que vivan en cualquier lugar del mundo. Yo sé que es difícil. Yo luché junto con mi familia durante 40 años para encontrar a los restos de mi hermano. Pero les puedo decir con mucha tranquilidad y con mucha esperanza de que no flaqueen. Lo invito a que invite a sus padres, a sus abuelos, a que vayan, se acerquen al Instituto Médico Legal, que la verdad es que la gente que trabaja ahí es gente súper seria, súper responsable, y van a ver que a la vuelta de un corto tiempo van a poder volver a tener entre ustedes a los restos de sus familiares, que es lo que todos nosotros hemos buscado por tanto y tantos años. Estamos de regreso y esta es una noticia que podría ser de gran ayuda para la región del Maule que sufre con la sequía. El gobierno regional construirá en la cuenca de Teno y de Longaví, así como también en Empedrado, Curepto y Gualañé, embalses destinados para el riego de los campos.
Nos amplía Sandra Riquelme de Telecanal de Talca. La región del Maule ha sufrido en los últimos años serios problemas de sequía. Es por esto que el gobierno ha estado levantando un diagnóstico de la situación y al mismo tiempo buscando mitigar el problema. El déficit hídrico ha estado afectando el consumo humano del agua potable, porque existen zonas del secano costero y precordillera, donde las norias están secas, al igual que los canales, por lo cual el Ejecutivo Regional envía el recurso básico por medio de camiones aljibes a 26 comunas de la séptima región. Todos los camiones aljibes que son contratados para la distribución de agua potable, esos empresarios tienen que certificar sanitariamente tanto las condiciones del pipón donde se lleva el agua, como también certificar la calidad del agua. O sea, nosotros no podemos distribuir agua que no tenga las certificaciones de sanitaria, porque es para el consumo humano. En cuanto al riego para los campos, los embalses recuperaron sus niveles máximos, como Ancoa con un 85%, Colbún posee una capacidad de 93,26%, embalses de Bulilleo y Digua, ambos se encuentran al 100% de su capacidad, sin embargo la Laguna del Maule aún no logra recuperar sus niveles máximos. La Laguna del Maule nunca se ha llenado, digamos, por tanto es un año normal, estamos a la espera de que se deshielen los afluentes de la Laguna del Maule para que esto siga avanzando. Esperemos que llegue a un 20-23%. El gobierno está enfocado en construir micro y pequeños embalses. Asimismo, se trabaja en el programa Rezagados, que trata que algunas comunas como Chanco, Peyúgue, Empedrado y Cauquenes, que por estar ubicadas en sectores lejanos, se encuentran atrasadas en un desarrollo social, económico y de telecomunicaciones. Y esas zonas van a tener un tratamiento especial, un mayor número de proyectos, políticas públicas regionales que permitan, por ejemplo, un mayor porcentaje de pavimentación, una mayor conectividad vial, mayor conectividad también digital, un porcentaje importante de recursos para el desarrollo social y productivo, y especialmente el apoyo a los emprendimientos. De esta manera se construirán en la cuenca de Teno y de Longaví, en Empedrado, Curepto y Gualañé, embalses destinados para el riego de los campos. Asimismo, el gobierno implementó un plan de emergencia para las comunas con déficit hídrico. La región cuenta con iniciativas que tienen relación con el mejoramiento de agua potable rural y programas de riego para los pequeños agricultores. Y estas son imágenes de ITV Patagonia del colapso que provocó un corte de camino en la ruta de ingreso a la ciudad de Punta Arenas. Una congestión que se extendió durante más de una hora, lo que retrasó la llegada de cientos de conductores a sus puestos de trabajo y los traslados al aeropuerto. El comercio en los Andes comienza a organizarse con miras a la temporada de mayores ventas en el año, la Navidad, por supuesto. La regulación del comercio ambulante es una de las principales necesidades, nos informa Valle Televisión. Adelantándose y con la finalidad de que no se registren situaciones complicadas a raíz del caos que se genera con las compras de fin de año, el Sindicato de Comerciantes de la Vía Pública del sector centro de los Andes, mediante su presidente, Marcos Morales, está trabajando en conjunto con las autoridades municipales a fin de que se logre una regularización en la entrega de permisos a comerciantes durante la época navideña. La idea es que no ocurran problemas de años anteriores como el no respetar los espacios. Es bien cierto que hay gente que necesita trabajar 5 días y hay que ayudarla, porque todos queremos regalar lo mejor a los hijos. Y en ese sentido nosotros, como comerciantes de la vía pública, no tenemos un monopolio creado para nosotros. Si bien el Sindicato de Comerciantes de la Vía Pública no se opone a la entrega de permisos en esta época del año, pues entienden que existen muchas familias que necesitan trabajar y obtener recursos, la idea es que este proceso se haga lo más riguroso posible. Bueno, ese fue el tema que yo fui a hablar al Consejo y, como les digo, los señores concejales y señor alcalde están en muy buena disposición. ¿Para qué? Para que la gente que sea de acá trabaje acá. La gente afuera se va para afuera. También estuve con el señor Benigno Retamar sobre la ciudad de Suárez, sobre fiscalización, ya que yo creo que con el encargado, que es Víctor Herrera, vamos a pedir fiscalización tanto a inspectores como carabineros y a la vez PDI, que el otro año también ayudó harto en el sistema de fiscalización. Sabido por todos es que en periodo navideño la cantidad de comerciantes ambulantes que aparecen se triplica, lo que trae también otras situaciones aparejadas como es el delito por ocasión. A raíz de esto es que el dirigente espera continuar con las reuniones de trabajo con la primera autoridad comunal para desde ya analizar el tema y evitar complicaciones tanto con carabineros, inspectores municipales, la comunidad y la Cámara de Comercio.
Si reciclas después de tu junta, nosotros reunimos más niños para sanar. Reciclemos envases de vidrio. Reciclemos vida. Para que nunca más volvamos a ver esto en Chile, digamos alto a los incendios forestales. Mantén alrededores de tu casa limpios de ramas y pasto seco y no quemes tu basura. Trabaja con tus vecinos y haz acciones de prevención en las áreas comunitarias. Frente a una amenaza de incendio, avisa inmediatamente a CONAF, bomberos, PDI o a Carabineros de Chile. De ti depende prevenirlos. Digamos, alto a los incendios forestales. El Ballet Contemporáneo del Chaco Argentina junto a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción se unieron en el espectáculo Tríptico de Eros que se va a presentar en el Teatro Penquista este viernes y sábado. El espectáculo reversiona obras ícono del siglo XX. Alejandra Vera de TVU tiene los detalles. Tríptico de Eros es el nombre de este espectáculo que contiene estas tres piezas, Nubes, La siesta del fauno y Consagración. Con una cantidad de sensaciones e ideas que van surgiendo a lo largo de todo el espectáculo. Consagración de la Primavera es una obra fundamental en el siglo XX por la revolución que produjo fundamentalmente desde lo rítmico y de la orquestación. Es una modernidad enorme que genera mucha atracción a la gente joven. Y te da esa sensación como de trágico, pero a la vez como que también como que te llega, que te hace partícipe dentro de una sociedad secreta o algo así. Es la posibilidad de crear un espectáculo en conjunto. Digamos, acá no hay, no es un concierto con danza, no es que la música acompañe a la danza, acá somos parteneres en conjunto, hacemos un espectáculo, las dos partes unidas hacen un todo. Bueno, y pensamos que nos iba a costar muchísimo entrar al ritmo y al tiempo de los músicos, pero son geniales, así que no hubo dificultad, digamos. Bueno, siempre es muy grato porque la orquesta tiene una característica muy importante para cualquier organismo, que es que se ha apropiado del organismo, tienen una pasión por lo que hacen y por su propio organismo. Venga, que venga la gente porque es muy particular, hay mucha belleza, mucha entrega y un deseo de compartirlo. El lanzamiento del programa El Puerto Abre Sus Puertas, se ha inaugurado oficialmente la temporada turística en Aysén. Hasta Puerto Chacabuco llegarán al menos 16 cruceros con un arribo estimado de 17.000 visitantes. Hugo Guerrero de Telesur ATV Aysén tiene esta nota. 520 kilómetros debieron recorrer 16 entusiastas alumnos de la Escuela Pioneros del Sur de Bill O'Higgins, localidad de 600 habitantes ubicada a los pies del campo Hielo Sur, denominada Capital de los Glaciares, para ser partícipes del lanzamiento del programa El Puerto Abre Sus Puertas, que pretende dar a conocer desde esta experiencia las actividades portuarias y turísticas del principal puerto de la región durante la temporada 2014-2015, aprovechando la recalada del crucero Sandam con 1.300 visitantes. Agradecemos mucho el viaje que han hecho para poder estar presentes con nosotros acá en el puerto haciendo el lanzamiento de la temporada, encabezados por el propio alcalde y acompañados de un profesor, así que muy felices por la visita. Esto le abre un mundo de posibilidades de mirar que hay tantas cosas diferentes, ¿no? O'Higgins es una parte chiquitita, Chile es muy grande y el puerto de Chacabuco, por supuesto, el principal puerto de acceso a la mercadería, de transbordadores a la región de Aysén. La experiencia ha sido calificada como una exquisita oportunidad para los alumnos, muchos de los cuales nunca habían salido de su tierra, no conocían el mar, menos aún los gigantescos cruceros que recalan año a año en el puerto de Chacabuco. Es fantástico para conocer el tremendo crucero que vino acá. Me parece bien porque
Es conocer algo nuevo que no lo ve todos los días. Es una tremenda experiencia para nosotros como apoderados y como para los niños igual. Es tremendo, es algo muy lindo. Encantado y agradecerle a toda la institución que han hecho un esfuerzo por tenerlo aquí. En la temporada en Porcha generó además una alianza con Salmón Chile, por lo que los visitantes fueron recibidos con una muestra gastronómica y fotográfica de la industria de salmonidios regionales. Estamos muy contentos de poder mostrar a todos los turistas de distintos lugares del mundo cómo producimos el salmón aquí en la Patagonia, y en esta oportunidad especial, siendo el lanzamiento de la temporada de crucero, poder darles una degustación también de productos elaborados en base a nuestro salmón patagónico. La delegación de alumnos visitó las instalaciones portuarias y realizaron un tour por el crucero invitados por el directorio de Emporcha, lo que se repetirá con alumnos de otras localidades de la región en las próximas 16 recaladas que se esperan en la temporada. Bueno, ya estamos inmersos en la Teletón 2014, que este año espera reunir más de 25 mil millones de pesos. En Concepción conocimos el testimonio de dos trabajadores que se han beneficiado con los tratamientos del Centro Teletón de esa ciudad. Hoy ambos son reconocidos trabajadores de la Lotería de Concepción. TVU tiene la historia. Andrea es ejecutiva del call center de lotería. José es nada menos que el encargado de crear los programas informáticos que la empresa necesita. A simple vista parece difícil hallar similitudes entre ellos, más allá del hecho que ambos trabajen para la misma firma y que cuenten con una excelente evaluación de sus jefes. Maneja muy bien todo lo que hace, es una excelente ejecutiva. No recuerdo que haya tomado algún tipo de licencia o retrasos, cosas de ese tipo. Es una capaz inteligente que podía trabajar conmigo. Y lo he corroborado en estos 12 años. Ambos son un testimonio. Andrea ingresó a los 4 años al Instituto Teletón, José a los 10. Tras años de terapia, ella dejó el centro a los 18, él a los 21. Sabían, no sería fácil incorporarse. Cuando tengo que bajar la escalera, ahí necesito ayuda. Entonces le pedí a alguien que me ayudara y la persona que estaba seleccionando me dice, ¡ay, tienes este problema para bajar tú! Sí, pero se pide ayuda. ¡Oh, pero igual! Sin embargo, hoy ambos son protagonistas de su sueño. Ni los prejuicios ni la artrogrifosis múltiple congénita que sufre Andrea o la parálisis cerebral espástica con la que vive José fueron una barrera, precisamente porque, insisten, detrás de ellos hubo un extenso, intenso y desinteresado proceso de rehabilitación. Puede ser que lo hubiera logrado, pero habría sido mucho más difícil. O puede ser de que a lo mejor todavía estaría buscando trabajo o todavía estaría estudiando, quizá yo. Si no hubiese sido por la Teletón, yo estaría en mi casa postrada en cama. Saben que al igual que ellos hay miles de niños que dependen de la Teletón, también que su testimonio es la respuesta frente a las críticas que por estos días se enfrenta la campaña solidaria. Más que una crítica, lo que se busca es que ojalá la Teletón no existiera y que todo pasara a manos de un Estado poderoso que fuera el que se hiciera cargo del tema. Yo veo personalmente esos ataques con mucho dolor. Cuando era niña y estaba pendiente de las campañas, uno está como persona o discapacitada, está pendiente y consciente de que se supone que para llegar a la meta yo iba a seguir rehabilitándome. Entonces, considero que para los niños es un daño. Ahora es que comience una nueva Teletón, el mensaje es claro. De que sean muchos más y, ¿por qué no?, más adelante también sea una persona con discapacidad el quien encabece, quien sea algún día dueño de empresa y que le pueda ir bien, pueda ser exitoso. Y para eso los necesitamos a todos. Vamos a ver la pregunta del día, por supuesto aquello que respondieron quienes votaron en portavoznoticias.cl. ¿Afectará la situación económica del país al resultado de la Teletón 2014? Aquí están los resultados, un 33% dice que sí y un 67% dice que de todas formas tiene fe en que se llegará a los 25 mil millones de pesos de meta para este año en la Teletón, gracias a quienes votaron en portavoznoticias.cl. Bueno, y ustedes, como siempre, agradecerles la compañía a través de los 23 canales de Arcatel, desde Antofagasta y hasta Punta Arenas. Les deseamos que tengan un muy buen fin de semana, que esté muy bien, que descanse. Campaña Alto a los Incendios Forestales. De ti depende prevenirlos. Provida, una compañía MetLife, para estar cerca de ti toda la vida. Presentó. Portavoz Noticias.
Con el izamiento de la gran bandera nacional frente al Palacio de la Moneda, Gendarmería de Chile inició la celebración de sus 84 años de vida. En la oportunidad, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, en compañía del subsecretario de la cartera, Marcelo Albornoz, y del director nacional de Gendarmería, Juan Letelier, destacó los próximos proyectos de modernización de la institución. Un desafío grande que tenemos es primero terminar con los hacinamientos, y para eso vamos a construir recintos penales, es darle mejores condiciones a nuestros funcionarios a través de mayor personal, mejores condiciones de trabajo, atención. En relación a la rehabilitación, el secretario de Estado explicó el desarrollo que tendrá el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social. Vamos a desarrollar un servicio de reinserción social que nos vamos a preocupar de potenciar para los efectos de mejorar la salida de quienes cumplen condena y que tengan oportunidades en la sociedad a través del trabajo, de la vinculación familiar. Ese es un proyecto que está en el programa de gobierno de la presidenta Bachelet y esperamos desarrollarlo en este periodo.